Pues un saludo y bienvenidos a los espacios informativos de Beconet Televisión que hemos preparado para este fin de semana. Comenzamos con las noticias y nos vamos a la localidad de Pedrobad, porque allí el Instituto de Educación IESASILIS pues está participando ya en sus proyectos y sobre todo en un reportaje que le vamos a ofrecer en nuestra programación en la próxima semana. Pero bueno, aquí con un adelanto y una noticia en la que, bueno, los protagonistas, pues los chavales que han salido a la naturaleza, dado que se encuentran inmersos en un aprendizaje basado en proyectos, han disfrutado en estos días pues de una preciosa ruta, la vivida en el proyecto Mundo Ideal, en el que, según han expresado por sus redes sociales, pues han podido conocer pues mejor su entorno con la inestimable guía de Rodrigo Martínez y relacionar pues todos los objetivos de desarrollo sostenible de la localidad de Pedrobad. Toda una experiencia de aprendizaje en la que, pues, además de inculcar lo que el grupo de Perabeño de Senderismo y el club de Perabeño Atletismo Trail vienen poniendo en valor junto al Ayuntamiento de Pedrobad, pues este término de Pedrobad, un reconocimiento del entorno natural del municipio de la localidad. Y continuamos con vecinos de la localidad de Pedrobad, un viejo compañero de esta casa que se encuentra en tierra gallega y que desde allí pues nos envía esta noticia y es relacionado con algunos de sus trabajos de investigación que, bueno, pues que años atrás están dando sus frutos. Se trata del Ayuntamiento de Espejo en Córdoba, que reconoce pues la labor de las personas que descubrieron este lugar que ven ustedes en la foto, Fernando Penco Valenzuela y Juan Obrero Larrea. Bueno, pues el Ayuntamiento de Espejo pone en valor este lugar donde Robert Capa hizo la famosa fotografía Muerte de un miliciano, situada en la haza del reloj de Espejo. Es una escultura del escultor José María Serrano y, bueno, pues de agradecer pues que tengan ese detalle con las personas que descubrieron, y una de ellas pues nuestro compañero y amigo Juan Larrea de Pedrobad. Y continuamos en la localidad de Pedrobad, porque allí es otro vecino, también compañero de esta casa, como es Rodrigo Martínez, pues ha publicado en su red social que el Camino del Álamo pues inicia su recuperación. El Ayuntamiento ha instalado las señales obligatorias de advertencia y peligro en un camino público que se encuentra en las proximidades de la vía férrea a la altura del paso a nivel en la casilla del árbol y que al paso del tiempo pues estaba borrando. Las actuaciones vecinales han hecho que la administración no lo olvidara y con este gesto pues se inicia su recuperación. Nos vamos ahora, bueno, nos quedamos en la localidad de Pedrobad porque allí tenemos noticias de su alcaldía, y es que en estos días pues ha visitado nada más y nada menos que la capital española, Madrid. Allí que ha viajado también con la alcaldesa de Almodóvar del Río, pues en representación de la plataforma No Pases de Mí, que han acudido, pues como decimos, esta semana a Madrid para reunirse con el grupo de parlamentarios andaluces de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, con la finalidad de incluir en los presupuestos generales del Estado una partida para la implantación del tren de cercanías del Valle de Guadalquivir. Como saben ustedes, llevan muchísimos años reivindicándose y pidiéndose. En dicho encuentro, la plataforma No Pases de Mí pues ha podido exponer y debatir sobre la necesidad de un proyecto ferroviario que dé servicio y vertebre el territorio del Valle del Guadalquivir cordobés, a la vez que conocer la enmienda presentada por el grupo de Unidas Podemos con el firme objetivo de que se incluya este proyecto de transporte público en las cuentas anuales del Ejecutivo de la capital. Y de Pedrobad nos vamos ahora a la localidad de Cañete, porque allí su alcalde ha hecho público una noticia que recogía a nivel internacional. Se trata de la revista National Geographic, que propone una ruta extraordinaria por 7 castillos de la provincia de Córdoba. Uno de ellos es el castillo de Cañete de las Torres, sede del Museo Etnográfico, que se construyó hace unos años. Sin lugar a duda, como dice su alcalde Félix Romero, pues esta propuesta turística y cultural de la localidad pues se va a ver complementada con el traslado de este Museo Histórico Municipal que ya está en fase de finalización. Y de Cañete
De Las Torres nos vamos en estas páginas dedicadas a una de las noticias a la que hace público el Ayuntamiento de Villa del Río. Se trata de la propuesta que hace a los comerciantes de bares y restaurantes para que participen en la edición número 5 ya de la Ruta de la Tapa. Una ruta de la tapa a la que invitan a los bares y restaurantes interesados en que se acerquen ya al Ayuntamiento para poder conocer de primera mano pues las bases, los requisitos y ultimar los detalles para participar en esa ruta de la tapa que va a comenzar a partir de, se realizará en los días del 4 al 8 de diciembre. Y bueno, pues para ultimar ya detalles de cómo se va a organizar, pues es necesario la participación de los distintos establecimientos de Villa del Río. Y de Villa del Río vamos a ya a nivel comarcal, aunque nos llega desde su ayuntamiento, dado que bueno, pues su alcalde es presidente de la Mancomunidad del Alto Guadalquivir. Bueno, pues desde Villa del Río, como decimos, llega esta noticia y es que se va a realizar próximamente una reunión con las distintas empresas dedicadas al mundo del turismo. Se va a realizar el 26 de noviembre por la mañana en el Consorcio Escuela de la Madera de Villa del Río. Esta iniciativa pues lo que pretende pues es crear un espacio de intercambio pues logrando un mayor conocimiento de las ofertas turísticas existentes en la comarca entre el tejido empresarial relacionado con las actividades turísticas y cómo conseguir pues una mayor relación, vinculación entre todos los servicios y recursos de la oferta turística en nuestra comarca del Alto Guadalquivir. Y la siguiente noticia nos llega desde Cañita de las Torres. Su alcalde ha hecho público que la Diputación pues va a invertir en obras del Profea 1,3 millones de euros en las vías verdes y en las zonas recreativas de 4 municipios. Y entre esos 4 municipios se incluye Cañete de las Torres, que bueno, pues va a intervenir la zona ajardinada, un pequeño jardín que se encuentra en el lateral del campo de fútbol. Así lo ha informado su alcalde en redes sociales. Bueno, pues pone de manifiesto pues las múltiples actuaciones que se van a realizar en la localidad de Cañete de las Torres para seguir con ese proyecto de Villa Botánica de la ciudad de Cañete. Y algunos municipios de nuestra comarca pues ya se están adelantando, pues están ya proyectando y llevando a término algunos de los actos con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. Es el caso de Villa del Río, que este pasado 18 de noviembre pues ha desplegado ya la pancarta sobre el balcón del ayuntamiento, una pancarta que abre así los actos conmemorativos del Día Internacional contra la Violencia, contra la lucha que tienen estas asociaciones y colectivos de mujeres en nuestra comarca para erradicar la violencia de género. El acto central se realizará el próximo 25 de noviembre en Villa del Río a las 12 de la mañana, lo harán también en otros municipios, pero bueno, ya de momento, en el día de hoy les hablamos de esta localidad de Villa del Río, que como decimos hará su acto central en la mañana del 25 de noviembre a las 12 de la mañana. Y de Villa del Río nos vamos a Pedrobad porque siguen invitando a los vecinos y vecinas a que participen en las fiestas navideñas y sean representantes de los Reyes Magos y de la Estrella de la Luz, la Cenicienta. Participar en la Estrella de la Ilusión, en la cabalgata, pues no tiene más que inscribirse, acercarse a oficinas del ayuntamiento para inscribirse y hacer solicitud como que desean. Presentar a los Reyes Magos y pasar desde luego un día estupendo repartiendo ilusión a los más pequeños por las calles de Pedrobad. Y bueno, triste noticia la que hacía público el Ayuntamiento de Villa del Río y así daba a conocer a su vecino el fallecimiento del villarrense Francisco Pinilla Castro, hijo predilecto de la localidad de Villa del Río y cronista oficial también de la localidad. Ha fallecido a los 89 años y desde aquí nuestras condolencias a la familia y más sentido pésame. En la programación de estos días vamos a recordar su figura, la de Francisco Pinilla, bueno, pues porque participó en multitud de reportajes y actos institucionales en la localidad y bueno, pues
será para nosotros un honor poder recordar esos momentos y con ellos la figura de esta gran persona, de este ilustre villarreense. Y ahora nos vamos a la localidad de Pedro Abad porque su alcaldía, su ayuntamiento, ha convocado dos plazas de policía local para este municipio. Y curiosas son las necesidades, los requisitos que necesitan las personas, hombres o mujeres, que quieran ser policía local en Pedro Abad. Algunos, pues nos gustaría recordárselos. Por ejemplo, en primer lugar, deben de ser nacidos, tener la nacionalidad española y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 57. Tener 18 años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa. Estatura mínima que deben de tener para los chicos 1,65 y para las chicas 1,60. Y estarán exentos de requisitos de estatura aquellas aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún cuerpo de la policía local de Andalucía. Deben de tener el compromiso de portar armas y utilizarlas como legalmente sea preceptivo, estar en posesión del título de bachiller o técnico o equivalente. También como requisito no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la administración autónoma, local o institucional, ni hallarse inhabilitado por el ejercicio de las funciones públicas. No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilitación de acuerdo con las normas penales y las normativas que, bueno, pues que marquen la justicia. Estar en posesión de los permisos de conducir de la clase A2 y B. El compromiso de conducir pues, vehículos policiales en concordancia con el apartado anterior, el de tener su permiso de conducir. Y bueno, pues como hemos querido dar repaso a esas y algunas de los requisitos que se necesitan para ser policía local, que siempre, bueno, pues nos preguntamos cuáles son. Y bueno, pues esto es lo que aparece en ese pliego de para ya solicitar, hacer la solicitud que para aquellas personas, hombres o mujeres que quieran pertenecer al cuerpo de la policía local, pues solamente tienen que pasarse por la oficina del ayuntamiento, las oficinas municipales, y cumpliendo estos requisitos, pues podrán optar a esas dos plazas de policía que se ofertan en Pedro Abad. El clan es mejor. El clan es éxito. El clan es historia. El clan es entrevistas. El Clan es tu programa de entretenimiento semanal. Cada martes a las 5:30 de la tarde y en la madrugada del fin de semana. El Clan. ¿Está claro o no? Y de Pedro nos vamos a la localidad de Bujalance porque allí continúa pues, la campaña de ayuda a los palmeños con motivo pues, de uno de los damnificados por el volcán de La Palma. Se están recaudando fondos en colaboración con la Asociación de Bujalance de Fútbol Base. También se está realizando una rifa solidaria para el domingo 21 de noviembre. Y hay una hucha solidaria que está instalada desde el pasado 19 de noviembre hasta el 5 de diciembre y que va a estar en el bar del campo de fútbol. Bueno, pues estas son las novedades de esa campaña de la que ya en días anteriores hemos informado cómo se está organizando en la localidad de Bujalance. La campaña de ayuda a los damnificados por el volcán de La Palma. Y nos quedamos en la localidad de Bujalance porque allí la subpolicía local nos recuerda porque hay una de las vías de este municipio que está cortada por temas de obra. Se trata del corte de la calle 12 de octubre por la zona de la Gorraceda, que está cortada por obras en Avenida Doctor Fleming. La duración de estas obras va a ser de unos 3 meses y esta vía pues, va a estar afectada por estas obras. Y ya lo decíamos en anteriores noticiarios que esta semana se estaba celebrando el Día Internacional del Arte Flamenco. Y bueno, pues son muchos los colectivos que han participado en estos homenajes. Como vemos en fotografía en el Carpio, el Instituto García Méndez, que ha visitado la Villa Cultural del Carpio, y allí pues los alumnos de tercero y cuarto de ESO pues, han disfrutado de un pequeño recital flamenco, una manera de acercar a los jóvenes este arte tan nuestro y que debemos de difundir y defender entre todos.
Y del Carpio nos vamos a Bujalance, porque allí la hermandad de nuestro Padre Jesús, la oración en el huerto, pues han hecho público la donación que han recibido, el regalo que han recibido de un artista, en este caso un compositor, como es Álvaro Pérez Muñoz, que ha regalado a la hermandad dos obras. La primera, que lleva como nombre El Señor de la Santa Cruz, y la segunda, El Señor de la Oración. Ambas estarán dedicadas a nuestro Padre Jesús en la oración del huerto de Bujalance, y en el futuro pues serán interpretadas por la banda de música, la agrupación musical del Carpio, en la Semana Santa, esperamos y deseamos, del 2022. Y por último, una felicitación que llega desde el Ayuntamiento, que hace público el Ayuntamiento de Montoro, para uno de sus vecinos, en este caso para un amante y apasionado del mundo del caballo. Se trata del jinete Andrés Herrera, que se ha proclamado campeón provincial de la Primera Copa de Andalucía y a su vez subcampeón de la Primera Copa de Andalucía categoría Alevi. Además, este joven caballista ostenta el título del campeón de la Copa de Medina Zahara, subcampeón de Andalucía, campeón de Andalucía, y el más reñido y soñado por muchos jinetes, el campeonato campeón de España. Pues dicho esto, comenzamos ahora a continuación con las anotaciones, las propuestas que le hace la agenda para los próximos días, las que han llegado estos últimos días a redacción, y el resto pues las compartiremos y las tienen ustedes repetidas veces en la programación, a lo largo de la programación y en los espacios informativos, que aprovechamos para recordarles que son a las 7 y de la mañana, de lunes a viernes, y todos los días a las 12 y media y a las 7 y media, pues de lunes a domingo, los espacios informativos donde tienen pues toda la información de lo que va a ocurrir, está ocurriendo, tanto con noticias como datos para la agenda. Comenzamos ya con esa agenda, para que ustedes también pueden colaborar enviándonos sus propuestas, sus informaciones, bien a través del WhatsApp o a través del correo electrónico de esta casa, de Connect Televisión. Y la primera de ellas, pues una propuesta que nos llega de viaje a nivel comarcal. Se van a realizar dos viajes, un viaje a Rute y Puente Genil y un segundo viaje a Rute y Málaga. Si quieres visitar pues el Belén de Chocolate, el Museo del Azúcar, y además de gustar los productos navideños típicos de Rute, pues tienen esta propuesta de viaje, que lo hace una empresa de nuestra comarca, y bueno, pues el precio es tan solo de 18 el viaje a Rute y Málaga, de 15 euros el viaje de Rute y Puente Genil, para visitar pues el alumbrado navideño. Ahí tienen ustedes ese teléfono de información, el 620-79-46, y las fechas, el viaje a Rute y Málaga el 4 de diciembre y el viaje de Rute y Puente Genil es el del 27 de noviembre. Y continuamos con otros aspectos de agenda. Ahora nos vamos a la localidad de Montoro, porque allí su museo, tanto arqueológico como el Rodríguez Luna, como los museos pues de la Semana Santa, el arqueológico, pues siguen incluidos dentro de las visitas que realiza el municipio durante los fines de semana, y que son muchos las personas, los turistas que vienen de la provincia de Córdoba o de incluso de fuera, conocer esta ciudad, la ciudad de Montoro, y que bueno, pues una manera también de los vecinos de nuestra comarca del Alto Guadalquivir aprovechar esta visita guiada gratuita que se realiza los fines de semana. Cada fin de semana, y así nosotros cuando estas nos remiten, pues se los recordamos. Este próximo sábado, como decimos, y domingo hay visita guiada. Y de Montoro nos vamos a Villa del Río, porque este fin de semana hay fútbol. El Villa del Río recibe al Almodóvar
este domingo 21 de noviembre. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde, la cita con el fútbol en Villa del Río. Y de Villa del Río nos vamos ahora a la localidad de Cañete de las Torres. Ven en esta imagen pues esa gira que están realizando Tierra de Mujeres, una muestra teatral y de eventos relacionados con la mujer rural que sigue en marcha y que sigue adelante por nuestra comarca. Ahora es la localidad de Cañete la que recibe la propuesta del cuento y magia por la igualdad de género titulado El arco iris ha llegado. Será el 25 de noviembre a las 10 de la mañana en el Salón de Actos de la Caja Rural Tierra de Mujeres en Cañete de las Torres el 25 de noviembre. Y seguimos con teatro porque este fin de semana una propuesta en Villafranca de Córdoba. Lo trae la compañía Malaje Solo y la obra se titula Cabe Canem. Será este sábado 20 de noviembre a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura de Villafranca de Córdoba. Y desde el Carpio, pues esta y rica y sabrosa propuesta gastronómica para el 6 de diciembre, el Puente de la Inmaculada, el segundo concurso gastronómico de aceitunas aliñadas partidas. Habrá premios de 100 euros, 75 euros y 50 euros. Se va a realizar en la caseta municipal a las 12 de la mañana y la inscripción pues a partir de las 12 de la mañana. Todas las personas que quieren llevar una muestra de sus aceitunas, de cómo las han preparado este año, bueno, pues encima pueden llevarse un bonito premio. Deben de saber que estas aceitunas deben llevarlas en un frasco de al menos un kilo, de frasco de cristal transparente, y no podrá ser premiado más de un miembro de la misma unidad familiar. O sea que estos son datos curiosos. Otra curiosidad de esta festividad de las aceitunas aliñadas que se va a celebrar en el Carpio el 6 de diciembre es que luego va a haber una degustación de paella. Y nos seguimos quedando en el Carpio porque allí el pádel toma protagonismo como actividad deportiva. Se trata de ese circuito de la Diputación de Córdoba que va a pasar por el Carpio los días 26, 27 y 28. Se trata del sexto circuito pádel Diputación de Córdoba que se celebra desde el mes de junio y que acaba ahora en el mes de diciembre. Bueno, pues los días del 26 al 28 de noviembre toca la localidad del Carpio. Allí van a disputarse pues importantes encuentros del mundo del pádel y que bueno, pues va a dar como resultado ese campeón del circuito de la provincia. Y nos seguimos quedando en el Carpio, se van sumando nuevas actividades para este fin de semana y como no, para la celebración del Día de Santa Cecilia. Ahora, como decimos, es el Carpio, su banda de música, la que propone pues este pasacalles a partir de las 11 y cuarto de la mañana y el concierto que se va a realizar en el Teatro Municipal el domingo a las 12 de la mañana. El concierto de la agrupación musical del Carpio con motivo de la festividad de Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Y del Carpio nos vamos a Villa del Río. Este próximo viernes, este fin de semana, se inaugura una importante colección e exposición que llega desde los fondos de la Fundación Botí de Córdoba y se va a establecer en el Museo Casa de las Cadenas de Villa del Río. Se trata de la exposición CAL, Blanco sobre Blanco, Fundación Arquitectura Contemporánea con fotografías de Fernando Alda. Esta exposición se va a celebrar hasta el próximo 19 de diciembre. Tienen ustedes una cita al mundo de la fotografía, de la arquitectura, del arte contemporáneo en el Museo Casa de las Cadenas de Villa del Río. Lo decimos hasta el 19 de diciembre. Se inaugura este fin de semana y allá que estará nuestras cámaras para ofrecerles pues tan importante reportaje y celebración. Y nos vamos a la localidad de Cañete, allí también van a celebrar la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos, y lo van a hacer pues otorgando desde la Fundación Caja Rural una beca importante para aquella persona, chico o chica, hombre o mujer, que estén demostrando pues su talento con el mundo de la música, sus inquietudes por aprender y formarse, pues allí que va a estar la Fundación
cultural de la Caja Rural para ofrecer este próximo sábado a partir de las 8 de la tarde en un acto especial de la Fundación de Caja Rural, y donde se va a conceder esa beca a la persona que, bueno, pues solamente ella lo sabe, porque y allí se va a explicar y dar los motivos por los que se concede esta importante beca de ayuda para el estudio de la música. Y ahora nos vamos a la localidad de Adamuz. Tenemos varias propuestas de agenda. La primera de ellas es esa ITV para los ciclomotores que se va a realizar próximamente el día 9 de diciembre, que se hará en el Parque de Bomberos Ronda de Ovejo número 24. Aquellas personas con motocicletas que estén pendientes de pasar esta inspección técnica de vehículos, pues es la ocasión para pedir una cita al número que ya ustedes de sobra conocen, el teléfono de la ITV para la cita previa. También, si están en esta localidad, en Adamuz, si quieren renovar su DNI, pues lo podrán hacer, porque el equipo de la Policía Nacional pues va a visitar el municipio para la toma de datos y que, bueno, pues, y expedir estos próximos DNI el próximo año. Será el 17 de febrero, pero pueden ustedes informarse en las oficinas del ayuntamiento para conocer cuándo se acerca la unidad móvil para la toma de datos. Y como decíamos, seguimos en Adamuz porque tenemos otra noticia de agenda. Si antes les hablábamos de la inspección para las motocicletas, ahora les hablamos de la inspección para los tractores. Los agricultores que deban de pasar su inspección técnica de tractor, pues lo podrán hacer el próximo 23 de diciembre. 23 de diciembre, y será también como en las motocicletas en el Parque de Bomberos, junto al Parque de Bomberos, en la Ronda de Ovejo. Allí deben de solicitar la cita previa en el teléfono que es el 95 99 999. Y de Adamuz nos vamos al Carpio, porque continúan las actividades en torno al mundo del flamenco. Ahora es un espectáculo que se va a realizar el próximo 27 de noviembre, un espectáculo flamenco, circo, teatro, bueno, de todo un poco, se reúne bajo el título de Sin Ojana, esta compañía que trae el circo flamenco a la localidad del Carpio el 27 de noviembre en su teatro municipal a las 9 de la tarde. Pasamos ya a las noticias deportivas. En primer lugar, pues ese reconocimiento que hacía Pablo Lozano, el presidente de la Federación Andaluza de Fútbol, a don Antonio Moya como entrenador del equipo Benjamín del Carpio, y ese trofeo como primer clasificado en la anterior temporada. Así que felicidades también por nuestra parte a Antonio Moya por su trabajo como entrenador del equipo Benjamín. Y hablando de fútbol y también en el Carpio, pues vemos en estas imágenes pues que se está un poco rehabilitando el campo de césped, que tenía un poquito de exceso de ese grano negro que tiene, ¿no? Y que también le daba mucha oscuridad al campo de fútbol. Si son ustedes así o aficionados a asistir al campo de fútbol, pues veían que el campo del Carpio pues era bastante oscuro, ya que tenía un exceso pues de caucho. Bueno, pues se está peinando, está remozando un poquito para darle esa calidad, que darle más vistosidad y utilidad al campo de fútbol y seguir con esas labores de mantenimiento. Y después de los deportes, ya estamos en este pronóstico del tiempo, llegando ya al final de este informativo. Y bueno, pues el pronóstico en la línea de lo que ya le avanzábamos a principio de semana, se acerca
una zona de borrascas, la influencia de estas borrascas que entran por la bahía de Cádiz, por el valle del Guadalquivir, y que van a tener ya, tenemos las nubes presentes en este fin de semana y que nos van a acompañar durante unos días. Se prevé que va a caer bastante agua, pero otros pronósticos dicen que no. De momento unos 10 litros para este sábado, unos 13 litros para el próximo domingo, y ya irá amainando un poco ese temporal, que bueno, pues deseamos que deje bastante agua, porque de ello también va a depender, pues no solamente los cultivos, sino también esa inquietud que hay por celebrar o no la jornada micológica, la de la seta. Y es que la sierra y el campo está tan seco que es que ni las setas encuentran el momento adecuado para aparecer, así que algunos colectivos están planteando la posibilidad o no de realización de jornadas micológicas, dado que bueno, pues el campo está sin seta. Bueno, pues dicho esto, como han visto ustedes en ese pronóstico, un pronóstico que irá evolucionando al frío, que ya se va a imponer en estos últimos días de noviembre, este paso de esta última borrasca, que dejará la lluvia que deje para estos últimos días del mes de noviembre, y que ya todos los pronósticos apuntan a que el mes de diciembre aparece seco y frío, mucho frío, que para despedir el año.